duda de que los vedetos llegaron para quedarse. Son la novedad del momento y es que ahora todos quieren mostrar sus pectorales y sacar ese stripper que llevan dentro. Los primeros que se atrevieron a hacerle el peso a los vedetos de Las Vegas fueron Los Vagos, grupo conformado por Thiago Cuna, Marcelo Marroquino, Esteban Moraes y José Luis Vivó. Los sex chicos realities quieren aprovechar la aceptación del mundo femenino frente a este nuevo fenómeno, y es que al parecer tendrían su primer evento discotequero dentro de los próximos días. Cada uno tendrá su participación para terminar con... con un full Monty. Es que un negocio rentable, pues, todo lo que tenga que ver con los cuerpos trabajados. Me imagino que es un negocio a corto plazo, porque es mientras uno se ve bien y el cuerpo está trabajado, y eso a la larga, lamentablemente el cuerpo no sigue siendo igual, así es que aprovechen mientras se pueda, me parece. Genial, pues, mientras es negocio, algunos que no podemos, lamentablemente. Me parece bien que ahora nos toque a las mujeres un rato, pues antes en general las mujeres eran más dadas a trabajar en ese tipo de cosas, conocemos muchas vedettes, showwoman, y hombres había poco, así que bien por eso. ¿Y por qué no? Pues hay que trabajar, hay que ganarse la vida como sea. Yo hice, bueno, no en pelota ni el caño, pero... Le hablaba a los cabros, 10, 15 minutos, me escuchaban con mucho respeto y se reían. Pero ellos no son los únicos. Les cuento que otros rostros de la farándula también se están colgando de este nuevo fenómeno. Estos se hacen llamar Los Perros, compuesto por José Valenzuela, Gabriel Martina, Camilo Huerta y Jean-Philippe. Y ojo, que si ustedes pensaban que esto sería todo, déjenme decirles que están muy equivocadas, porque están apareciendo cada vez más y más. Una plaga bien agradable. Así que también tendremos el privilegio de deleitarnos con el grupete de los cordobeses, conformado por Bruno Colioni, Max Ferrer y Javier Oldini. ¿Qué pensarán el mundo del espectáculo sobre este boom? Nunca calculamos que iba a tener el impacto que tuvo. Entretenido que pase eso, pues, porque es una buena idea. Es buena la idea de hacer una vuelta de tuerca y que ahora sean las mujeres las beneficiadas con los chicos a pote pelado. Lo que pasa es que nuestro negocio es pequeño. Entonces, cualquier fenómeno, finalmente inevitable, va a ser inevitable que nos chorree para el resto. Con las teleseries de moda, con canciones que están de moda, con temas que se ponen de moda, todo eso va generando que de una cierta forma todos se vayan colgando eso y le saquen leche a esa naranjita, ¿no? Que tomen leche de esa tetita. No te puedo creer, ¿eso están haciendo? Sí, no sé, igual iría a ver a Mario Horton, está bien rico. Qué bien por ellos, porque ganan plata extra, que es una plataforma más para poder ganar lucas, pues si es... además están en su pleno éxito, muestran el cuerpo, tal. Pero de todas maneras, además que estoy marcado, así que estoy en mi mejor momento. Al parecer las mujeres están bien desatadas frente a tanto hombre, atribuyéndose este oficio porque hace algunas semanas fuimos testigos de que a Cristian Campos le ofrecieran 10 millones de pesos por bailar como vedeto a una cumpleañera cuarentona, la que no aceptó. Pero a lo que no se pudo resistir fue a las ofertas millonarias que le propusieron para realizar eventos discotequeros. Y además echó al agua a otros compañeritos de trabajo. Si no cree, preste mucha atención. Mis compañeritos también han tenido, pero parece que han sido más discretos que yo. Súper, pues yo también estoy haciendo eventos, claro que de un nivel un poquito más recatado. Pero es un buen momento, sí, estoy feliz porque ellos necesitan ganar sus monedas para poder organizar su vida. Pero si el mercado es grande, que hagan lo que quieran, hay que dejar de mirar tanto para el lado y hacer las cosas que uno quiere. Así como Cristian Campos, hay varios que quieren ganar uno que otro pesito, o tan solo conquistar a su pareja. Y es que al parecer son varios los machos que se motivaron con esta nueva tendencia, porque en algunas academias como Go Up Dance, ha aumentado el número de alumnos que quieren aprender las técnicas del caño. Sí, se ha notado en las clases un aumento de alumnos y principalmente quizás porque también han entendido que el pole dance no es solamente una actividad para mujeres, sino también es una actividad para que los hombres puedan ejercitar, puedan fortalecer la musculatura, puedan quizás adquirir el físico que ellos quieren, marcado, tonificado.
últimamente como que tomó fuerza esto del pole dance para hombres. Yo creo principalmente por un tema del fenómeno novela. Ese fue el por qué los hombres han quizás mostrado un poquito más de interés. Como ve, ahora es el turno de las mujeres de disfrutar de los tonificados glúteos, oblicuos y abdomen de tanto macho recio dando vueltas por ahí. Así que no se extrañen y menos se asusten si despierta en sus parejas el stripper que llevan dentro. A estas alturas, es mejor resignarse y disfrutar de un cada vez más sensual espectáculo.